Como ha habido sudestadas, las mareas suben, entonces en su hábitat de las colleras sur, este agua cuando sube le tapa la playita y vienen hacia Banquina buscando refugio y mejor lugar donde apostarse. Es por ello que se están viendo entre 70 y 120 ejemplares diariamente, desde hace más o menos 20 días. Esta interacción genera cierto inconveniente con la gente que trabaja en la pesca, debido a que los animales ensucian la superficie y la cantidad de estos mismos ejemplares hace que también se dificulte el trabajo dentro de la banquina, ¿no? Como los animales son animales acostumbrados a la presencia humana, se puede decir que son animales mansos. Si bien se recomienda no tocarlos, son animales que se mantienen tranquilos ante la presencia del público, lo que es atractivo para muchos turistas y menos atractivo quizás para la gente que está trabajando en los puestos, ¿no?